Carlos, ¿cómo la viste? ¿Te metiste ahí en el primer palo para llevarte el cabezazo y meter el gol? Sí, la verdad que bueno, un centro extraordinario de Pala. La verdad que lo habíamos sufrido mucho el año pasado nosotros en Sancinena. Bueno, por suerte lo tenemos al lado nuestro y me tocó nomás que poner la cabeza y por suerte pegó en el palo y entró. Con suspenso, ¿cómo lo plantearon este partido para llevárselo? No, sabíamos que el rival tiene buena tendencia de pelota, jugadores de jerarquía, jugadores de primera división, estuvieron jugando hasta hace 2 meses. Nosotros esperamos un poquito, teníamos que haber salido en una contra, lo hemos hecho durante el partido, tuvimos algunas opciones claras, pero no lo pudimos terminar la puntada final, pero por suerte llegó el gol sobre la hora y eso, bueno, creo que fuimos justos ganadores y bueno, fuimos locales. Real Pilar eliminó a Belgrano acá, ahora usted a San Martín de San Juan, termina favoreciendo a los clubes del ascenso esta cancha. Sí, a ver, esta copa siempre trae sorpresa. Se puede llegar a hablar más que el equipo que perdió contra un equipo de menor jerarquía o menor categoría. Pero hoy el fútbol se ha equiparado mucho, así que nosotros estamos haciendo el trabajo bien. Nosotros tenemos preparado para el Federal A. Teníamos este partido, que era el debut nuestro de este semestre, con 2 semanas de rodaje. Pero bueno, nos hicimos fuerte y gracias a Dios pudimos sacar el partido adelante y llevar la clasificación. En Falucho estamos en...